Bienvenidos. Bienvenidos mis maridos, mis amantes. Acabo de enviudar. Este era el sonido. Este era el sonido. Esa era la casa de mi sueño. Este es el sonido preferido de Carlos. Corazón para colgarme del cuello, tu corazón. No tengo más lágrimas. Me acusan de haberlo matado. Solo un tecito de jengibre que le di. Yo no hice nada, no hice nada, 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 nada. Tenía latidos del corazón, de acá salió vivo. No quiero ser más viuda, no quiero ser más viuda. Todo por un tecito de jengibre, me siguen investigando. Mira, disculpame, pero ¿sabes qué? Te voy a mandar a investigar a vos porque veo un pasado totalmente negro en eso, detrás de esos ojos. Te voy a Tengo la casa negra, soy la viuda negra. Por algo te deben decir la viuda negra. Tomasita, después nos vemos, bueno, te escribo. Nos vemos, chao, buena suerte. ¡Hasta nunca! Chao, loca. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Mira, simplemente voy a ser breve con esta reunión. Porque bueno, pasó algo raro el otro día en el trío que hicimos con tu amiga y la verdad que estuvo buenísimo, pero yo después no me acuerdo más nada y me desperté con un dolor muy fuerte en la cabeza y en el estómago. Tuve que ir al médico, me hicieron análisis, estuve internado. ¿Y sabes qué? Me dijeron que me habían intoxicado. Cuando digo me habían intoxicado, quiere decir que alguien me intoxicó y no me intoxiqué yo solo. Porque me introducieron una especie de anestesia. Bueno, nada, la policía me dijo que estaba en investigación y yo no dije absolutamente nada, quería hablarlo con vos por una cuestión ética para que vos me digas qué es lo que sucedió y si es cierto que me dieron algo o me diste o me dieron ustedes o tu amiga. Escucho, por favor, decime mira, acá está un espejo, acá te está reflejando. ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? No estoy bien. Acabo de quedar viuda. Porque lo nuestro solamente fue un experimento. Un trío, por primera vez hice un trío, pero acabo de quedar viuda por novena vez. Me parece medio raro lo tuyo. Yo te diría que por favor contestes mi pregunta y no me salgas con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó con
entre nosotros, porque esto, vuelvo a repetir, está en investigación y está la policía de por medio. Y te repito que no dije nada, no dije nada de vos ni de tu amiga, pero si no recibo la respuesta que estoy buscando, voy a tener que hablar. Y creo que no las voy a dejar bien paradas a vos y a tu amiga. Por eso estoy hablando con vos para que me aclares cómo fue, cómo pasó y qué es lo que sucedió en realidad. Mira, yo soy irresistible. No tenés ninguna marquita en el cuello. ¿No te viste nada raro en el cuello? Ay, ahí se ve un puntito, sí. Acá tengo algo, acá. No sé si ¡ay, se... ahí es el lugar mejor para...! ¿Y eso qué quiere decir? ¿Te olvidaste de mi apellido? ¿Cuál era? ¿Mi nombre? La verdad que me olvidé y yo tengo que, ya que estamos en esto, ¿no? De los nombres y todo eso, tengo que mencionarte que yo te di un nombre falso. Mi verdadero nombre es este que está ahí, que dice Ernesto Sábalo. ¿Sábalo por los sábalos del río que andan nadando? Podría ser. Pero bueno, fue los princesitos una... que... fue una cuestión más que nada para preservar mi identidad, pero lamentablemente tuve que blanquear ante la policía y lo tengo que blanquear delante tuyo. Y bueno, estoy esperando las respuestas que me tenés que dar. Me decís que, no sé, que de tu apellido, que la verdad no me lo acuerdo. ¡Vampiresa! Ah, vampiresa. Mi bisabuelo dormía en un sarcófago, ya te lo dije la otra vez. Claro. Pero parece que tu cabecita está bastante livianita de ideas, por no decir hueca. Mira, yo creo que tiene que ver con lo que me dieron, y eso es lo que quiero preguntarte, que, ¿qué es lo que me dieron? Porque yo es como que... perdí la memoria contigo, absolutamente. No me acuerdo de absolutamente nada. ¿Qué es lo que me dieron? Blanquealo, por favor. Te di un tecito de jengibre, nada más. Nada más. Bueno, yo creo que acá algo me estás ocultando. Porque según me dijeron, tenía una sustancia química dentro de mi sangre y no es jengibre. Quizás sería mi saliva de vampiresa, que no se detecta en cualquier estudio. Tu sangre es bastante dulce, pero te dejé vivir. No te iba a dejar vivir. Y ahora que te miro, tenés una chiva porque te afeitaste. ¿Te gustó que te chupara la sangre? Entonces ahora querés que te la chupe de los cachetes. ¿Vos me estás hablando en serio o es una joda esto? ¿Yo tengo cara de joda? ¿Yo tengo cara de joda? Vengo de bailar tango. A mí me dijeron que los vampiros no existen, así que es imposible que vos seas una vampira. Este colmillito, ¿ves? Este colmillito lo heredé. Ajá. De mi bisabuelo. Gracias. Vos no tenés colmillitos, tenés dientes bastante putrefactos. Vengo de cantar. Se dice de mí. Te agradezco, no canto. Se dice de mí. No. Se dice que soy. Chueca que camino, no manejo, que se cheque que me muevo como una.
Que parezco Leguizamo, mira, es puntiaguda, la figura no me ayuda, a mí sí me ayuda. Y mi boca es un montón. Si charlo con Luis. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Bueno, no estoy bien. La verdad que estoy triste y la tristeza la tengo que canalizar. Cantando, llorando, golpeándome la cabeza contra la pared, no sé qué hacer. Ay, Dios, qué mujer rara que es usted, ¿eh? La verdad. Estoy de incógnito, shh, y no me vea la policía. Shh. O sea que no es la primera vez que a vos te investiga la policía, por lo que estoy captando. ¿Puede Hay ser? un policía, un psiquiatra policía, que tiene una cara de Gil que no se puede tener en pie, muy parecido a vos, digo. Mirá, querida. Estoy respetando, así que tratá de respetarme, ¿sí? Yo No te... respeto a los que me respetan. Me acabas de decir que te puse una sustancia y que por esa sustancia te drogaron. Y nosotras dos no te drogamos. Menos Tommy, Tomasa, que no tiene nada que ver y no hizo el trío. Vos te dormiste, te creíste que hicimos trío, pero fue un dúo. Porque vos. Tu cabecita funciona demasiado rápido y hay unos ratones muy podridos adentro. Bueno, No fue ningún trío. Estuvimos los dos y tu sangre es lo único que me gusta de vos. Mira cómo me quedaron los labios, mira cómo me quedaron los labios de chupar tu sangre. con razón me sentía debilucho. O sea que vos me chupaste y me recontrachupaste, ¿no? La sangre. ¿Y La qué sangre. otra cosa? Sin palabras, lo tuyo sin palabras. Lo mío, hay cada cosa que no te digo que ni te imaginas, lo mío. Menos mal. Cada cosa que con esta boquita hago que ni te imaginas. No, no quiero imaginarme, no quiero imaginarme. Porque... La verdad que estoy vulnerable y no me quiero imaginar nada. O sea que yo estoy pensando, ¿no? Ahora cuando vuelva a la nueva declaración, voy a tener que volver a mentir. Porque si voy a decir que una mujer vampira me chupó la sangre, primero que me van a meter en un manicomio, Tal cual es lo que estoy esperando. o puede que alguien me crea y te investigue. Eso creo que no te va a favorecer, me parece, vampirita. Acá tengo un corazoncito que me regaló uno de mis amantes. Que tiene dos buitos, ¿lo ves a los buitos? Acercalo un poquito más, a ver que no lo veo. ¿Qué querés? ¿Que te muestre la ta y la te? No. O la te y la ta. Ahí. Son dos buitos. Esos dos buitos significan una parejita. Y se me acaban de romper los anteojos y la recol. Por favor, no digamos insultos que nos están observando, nos están grabando seguramente. No iba a decir ningún insulto, iba a decir la conciencia que uno tiene. Ahí me gustó más. ¿Lo pegaremos con moco o lo pegaremos con qué sustancia? Con la cera de la oreja. Quizás. Bueno, lo que te quería decir es que acá, en esta cajita mágica,
de distintas pastillitas de caramelitos de colores. Hay una pastillita. Es esta. ¿La ves? Ajá, Es rojita. una cápsula rojita. Está llena de sangre, de tu sangre. Pero eso que estás haciendo es ilegal. No, no, no. Yo trabajo con un bioquímico muy serio. O sea que tenés gente involucrada en esto. Obvio, tengo muchos amantes por muchos lugares. Ya te lo he dicho que soy irresistible. ¿O no me ves este cutis de muñeca? Yo la verdad que estoy cada vez más confundido, no sé cómo me metí con vos, la verdad no sé. Debo haber estado medio borracho porque la verdad que ahora te veo y sos cualquier cosa, la verdad. Con medio ojo, porque te caíste en una zanja. Acá apareció la reina de la jauría de la doña Eulogia de una calzón rajado. Apareció por acá. Ah, mira vos. Es muy famosa esa mujer, ¿eh? Acá apareció la reina de la jauría. Mira vos. Que me chupa la sangre de los labios. Mira vos. Bueno, yo te chupé también, me acuerdo. Eso me acuerdo que te chupé toda. Eso me Sí, acuerdo. recuerdo que me pinchaste toda con esa barba, que menos mal te la sacaste. Y yo que te diría que te saques ese bigotito y esa barbita, esa chivita, y quedes todo lisito que te hace más joven. Ya te lo dije, porque si querés levantar veteranas de 60 para arriba, estás bárbaro así. Pero si querés levantar de 40 para abajo, tuneate un poquito, pasate matizador en el pelo, no sé, teñite de rubio, hace algo. No, mira, te agradezco y paso porque no estoy buscando nada. Ya conmigo mismo estoy satisfecho, ¿entendés? No sé si captás la onda. Para levantar algo como yo, con esta cinturita de 58 centímetros, te va a costar. Mirá, la verdad, vuelvo a repetir, no sé qué te vi para encamarme con vos, pero bueno. Esa palabra es demasiado fuerte, esa palabra es demasiado fuerte. Bueno, para revolcarme con vos. No te revolcaste, te di el tecito de jengibre y soñaste que te revolcabas conmigo, porque yo me revuelco los que tienen una espalda así y un bulto así, si no, no me revuelco. Ah, Y mira. al absorberte la sangre, que es lo único dulce que tenés en todo el cuerpo, porque lo demás es muy amargo, tuve que tratar de no tener náuseas. Ah, mira vos. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. Me estás haciendo dudar, pero lamentablemente no puedo confiar en tu palabra, no puedo confiar en vos, no me pareces una persona transparente, todo lo contrario, me pareces una persona súper oscura, por lo Tengo tanto. la clave de sol acá, la música la llevo en el alma, no sé si la ves, soy Sí. una persona muy clara, amo la música, sobre todo la música fúnebre. Ajá, mira vos. Y bueno, me seguís pareciendo una persona oscura, así que lamento tomar esta decisión, pero voy a tener que dar mi declaración verdadera, voy a tener que contarle todo a la policía porque la verdad no puedo confiar en vos, no puedo, me parece sumamente rara, una mina súper rara, súper oscura.
Y creo que esto no podemos seguir con esta farsa. Y deja de mostrarme cosas que no me interesan. ¿Qué me estás mostrando ahora? La telaraña donde se enganchan todos mis amantes. Esta es la telaraña, este es el secreto que sos el único que se lo voy a mostrar. A ese psicólogo con cara de re pe, no se lo voy a mostrar. A vos sí. Este es el secreto de esta estrella, es una telaraña. Esta es la telaraña que tejo para que todos mis amantes no se puedan escapar de mis garras. Es un secreto. Así que tenés garras también. Sos una mezcla de Gatúbela con la mujer de Drácula, una cosa así. Soy la tuve la después de la tos convulsa. Sí. Mirá vos. Así que yo cuando cuente todo esto, primero que se me van a morir de la risa. Te van a poner chalequito de fuerza. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy grabando toda esta reunión. Por lo tanto, tengo pruebas de tu misma boquita de Y que... yo te grabé en este vidrio de estos anteojos, no son un vidrio que se rompieron los anteojos caros de Pierre Cardin. Este vidrio, ¿sabés qué es? No, no Es sé una qué. pantalla plana que capta todos los movimientos de tu cara y de los de tus ojos y de la falsedad de todos tus motivos y de tus inventos. Está todo grabado acá. Hay un pequeño chip. Mira vos, ¿y eso que lo vas a usar en mi contra? ¿Qué pensás hacer con eso? Si me denuncias, sí. Si salimos los dos y me dejas beber un poquito de tu sangre, no. O sea que me estás ofreciendo un trato. Un trato muy Jugoso. coloradito. Jugoso, diría yo. Muy jugoso. A mí me gusta la carne roja y la carne blanquita. Como la tuya. Mirá, a mí no me amenazás, ni vos ni nadie, así que ya cuando corto esta transmisión me voy directamente a la policía a contar todo y a llevar esta grabación. Así Estoy que... actuando, esto es una actuación y te la comiste. ¡Qué pedazo de idiota que sos, Ernestito! Estoy actuando. ¿No ves que soy la actriz de reparto? La mejor actriz de todo el universo. Estoy actuando. Eso se lo vas a tener que probar a las autoridades. Chiquita, te mando un besito, bombón. Y anda a chuparle la sangre a otro sanguango que encontrés por ahí, porque conmigo no va. Hoy que estoy. Justo hoy que estoy muy triste, que perdí a mi octavo marido, Octavo marido. Octavo. me voy a tratar así. Vos ibas a ser el noveno, pero me parece que así no te voy a elegir.